Nissan Sentra es uno de los sedanes más reconocidos y tradicionales de nuestro mercado, y ahora presenta un cambio tan radical que lo único que lo asemeja con su predecesor es el nombre. Tan profundos fueron los cambios que ahora estrena plataforma y motor. Su diseño es mucho más audaz y llega cargado en tecnología y seguridad, cualidades cruciales para competir directamente contra el Mazda 3, Toyota Corolla, Honda Civic o el Volkswagen Jetta. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y a continuación conoceremos todos los detalles del totalmente nuevo Nissan Sentra, un moderno sedán familiar. Tal como sucedió con el Versa, la figura del nuevo Nissan Sentra está inspirada en su hermano mayor, el Altima, modelo que ya tuve la oportunidad de probar y que los invito a ver el video en la parte superior de la pantalla. El Sentra ahora cambió por completo y dejó atrás ese aspecto un poco conservador, ganando un diseño mucho más atractivo. En el frente, la gran parrilla V-Motion se roba todo el protagonismo y de ella nacen dos pliegues que se extienden por el capó. Ahí también se aloja el emblema de Nissan, que ahora es completamente plano, porque ahí se encuentran el radar y los sensores de las ayudas tecnológicas que más adelante les voy a contar. También se destacan los nuevos faros alargados que tienen LED y las exploradoras horizontales en la parte baja también en LED. Lateralmente, el nuevo Sentra presenta un corte muy llamativo con una línea del techo que cae en la parte de atrás. De hecho, trae este aplique en color negro brillante que hace que el techo se vea como flotante. Incluso van a ver algunas versiones que van a tener el techo de otro color. Aquí la línea de cintura parte en el frente, se pierde en la mitad y vuelve a aparecer en la parte de atrás, haciendo que el carro se vea más robusto. Y un detalle que no sé si no han notado es que no trae antena. Estaba incluida en el panorámico de atrás. Todo esto se complementa con unos bonitos rines de 17 pulgadas en esta versión. Atrás, el nuevo Sentra ofrece un aspecto más atractivo que antes. Los stops tienen forma de boomerang, igual que las luces principales, aunque no tienen iluminación LED. El bumper tiene una moldura que semeja a un difusor y, como pueden ver, la salida de escape queda oculta, que lo hacen ver más elegante. Visualmente da la impresión que el nuevo Sentra es más grande que la anterior generación, pero en realidad solo es un poco más ancho y bajo. En total mide 4,64 metros de largo, 1,81 metros de ancho, 1,45 metros de alto y tiene una distancia entre ejes de 2,71 metros. Estas dimensiones son muy similares a las de sus principales competidores. Un dato no menor es que pesa solo 1.391 kilos y el tanque de combustible es de 47 litros o 12,4 galones. A tono con el diseño exterior, la cabina del nuevo Nissan Sentra cambió por completo. Ahora es mucho más sofisticada, elegante, sobria, incluso deportiva a la vez. Presenta muchos más plásticos blandos en todo el interior, con costuras blancas, y se asemeja en algunos elementos a sus hermanos el Versa o el Altima. Ahora el interior es mucho más llamativo y funcional y resaltan, por ejemplo, estas salidas de aire circulares que están inspiradas en el superdeportivo GTR. También resaltan algunos acabados en simulación de fibra de carbono que encontramos en algunos lugares y en general la calidad percibida de todos los materiales es muy buena. A esto se suma un volante de muy buena fabricación de 3 radios con base plana muy deportivo que podemos regular en diferentes posiciones, por supuesto, y adicional tiene levas para hacer los cambios. Y ojo, tiene un detalle bien interesante, es que tiene calefacción, la cual se activa desde este lugar. En el volante se encuentran algunos botones para manejar el sistema de infoentretenimiento y también el computador de a bordo, el cual es digital de 7 pulgadas. Nissan lo llama Drive Assist, el cual se puede personalizar y se complementa con 2 paneles de instrumentos análogos, uno para las revoluciones y el otro para el velocímetro, entre otras funciones. Pasando a la consola central, el nuevo Sentra presenta una pantalla flotante que es táctil de 8 pulgadas, la cual tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, además del sistema de navegación. Esto se complementa con 2 puertos USB en este lugar, uno tipo A y otro tipo C, y más abajo está el aire acondicionado digital de doble zona. Si bien la marca deja un buen espacio aquí como para colocar, por ejemplo, el celular, el cargador inalámbrico se venderá como un accesorio. La palanca de cambios es muy estilizada. Aquí está el botón de encendido Start Stop, un espacio donde poner la llave, 2 portabotellas
y un buen espacio con una guantera donde guardar objetos. Un detalle que me pareció interesante y que es muy curioso es que no trae freno de parqueo electrónico con auto hold, sino que es manual con el pie en este lugar. No podía dejar de contarles que las sillas son muy confortables y solo la del conductor se puede regular eléctricamente en diferentes posiciones. Estas son en cuero y vinilo y tienen costuras blancas. Y hay un detalle que les va a gustar a muchos, es que ambas sillas se pueden calefactar por medio de estos botones. Como era de esperarse, el Sentra siempre se ha caracterizado por ser un carro muy cómodo y esta generación mantiene intacta esa sensación. Además, ahora ofrece un equipamiento digno de un carro de su perfil, sobre todo en esta versión exclusive, la cual trae espejos plegables, sensor de luz, faros LED de encendido automático, sistema de sonido Bose de 8 parlantes y cámara reversa con sensores de parqueo en ambos extremos con visión de 360 grados entre lo más destacado. Ah, y además, esta versión cuenta con sunroof. Y otro punto a destacar es la llave, que es similar a otros modelos de Nissan, pero esta tiene encendido remoto. Simplemente dejamos oprimido este botón y podemos prender el carro remotamente. Al igual que su hermano mayor, el Altima, este modelo experimentó un importante avance en términos de seguridad, pues toda la gama cuenta con 6 airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendientes y anclajes ISOFIX. A todo esto hay que sumarle que también cuenta con varias ayudas de manejo avanzadas a la conducción, llamadas tecnologías de movilidad inteligente, que mejoran e incluso superan en este aspecto a muchos de sus rivales directos. Estas ayudas son la alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado atrás, frenado de emergencia con detector de peatones, alerta de colisión frontal, alerta por cansancio del conductor, la cual te muestra un triángulo en el tablero, asistencia de salida del carril con intervención en la dirección y faros adaptativos. Esta versión exclusive también incluye el control de crucero adaptativo, sensor de presión de las llantas y el monitor con visión de 360 grados que les mencioné anteriormente. Pasando a la parte de atrás, aquí Nissan hizo un muy buen trabajo, miren el espacio que tengo en todas las direcciones, en las rodillas, esta es mi posición de manejo, en la cabeza, la posición de los hombros, aquí van tres personas muy cómodas, incluso dos, pues muchísimo mejor. ¿Qué más encontramos? Un muy buen apoyabrazos con portabotellas y un detalle muy interesante es que por fin ahora trae puerto USB en la parte de atrás. Además de que el Sentra ahora es más atractivo, sigue siendo muy funcional, pues su baúl es de 466 litros de capacidad y está más o menos en el promedio de su segmento. Pero este se puede ampliar si desplegamos el espaldar de las sillas traseras en proporción 60-40. Al interior está la llanta de repuesto, que es temporal. Otra novedad importante del nuevo Sentra es que atrás quedó el motor de 1.8 litros, ahora debajo del capó encontramos un motor aspirado de 2 litros de 4 cilindros de inyección directa, el cual entrega 145 caballos de potencia y 197 Nm de torque. Está acoplado a una caja automática Xtronic CVT con levas en el volante, como les comenté anteriormente, para conducirlo manualmente. A su vez, esta nueva generación del Sentra estrena un nuevo chasis más rígido y una suspensión trasera independiente. Ambos elementos permiten una sensación de manejo más suave, mejorando la calidad de los viajes y permitiendo un mejor control del auto en las curvas. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que este es un carro que está más orientado al confort, pues la suspensión y la dirección eléctrica tienen una calibración más suave y blanda de lo normal. Ahora voy a comprobar la aceleración. Selecciono el modo Sport que está aquí debajo de la palanca, acelero, 1500 y la marca no dice cuánto hace de 0 a 100 ni cuál es su velocidad máxima. Pero bueno, esto fue lo que nos dio a la altura de Bogotá. Debido a su enfoque, es un carro con una respuesta muy progresiva y lineal, la verdad es que tiene buen fondo, que entrega todo el poderío suficiente en un vehículo pues, de este perfil. La verdad es que después de conducirlo por varios días, ahora hay un mejor entendimiento entre la caja y el motor.
Esta caja CVT, recordemos que tiene ahora un nuevo sistema que se llama D-Step y hace que simule los cambios como una caja automática normal. A eso sumado, pues, las levas en el volante para hacer los cambios más deportivos o manual. Una ayuda muy interesante hoy en día es el control de crucero inteligente que se activa desde este lugar. Incluso, como este es adaptativo, yo puedo regular la distancia que tengo con el carro que va enfrente. Entonces, simplemente lo regulamos desde acá. Y él lo que hace es que mantiene la velocidad que lleva el carro del frente. Yo también lo que puedo hacer es aumentar la velocidad. Por ejemplo, en este momento vamos a 70 kilómetros por hora. Yo lo puedo subir a 80 o a 90. Y si dejo de seguir el carro que va enfrente, automáticamente, sin yo tener que acelerar, el carro toma el curso. Si vuelvo a encontrar otro carro que va adelante a una velocidad inferior, él se frena automáticamente. Otro detalle a destacar es el botón para el modo eco, el cual es un nuevo sistema que ayuda a generar menos emisiones CO2 y mejorar la eficiencia del motor. Este botón lo encontramos aquí en el lado izquierdo del volante. Todo esto permite que la experiencia de manejo sea más refinada y hace que el nuevo Sentra esté a la altura de sus rivales. Además, la presencia de frenos de disco en las cuatro ruedas y las múltiples asistencias de manejo mantienen bajo control el carro en todo momento. La dirección hace que el carro sea más fácil de parquear y muy maniobrable en ciudad. Todo esto gracias a las ayudas acústicas y visuales. Realmente es muy poco lo que debería mejorar en el nuevo Sentra, un modelo que tuvo una renovación acertada y que ahora se convierte en una alternativa muy interesante frente a los mencionados competidores. Un sedán familiar que se basa en un diseño más seductor, un manejo confortable y un buen equipamiento en general. Eso sí, hay que destacar las múltiples ayudas de manejo que trae. Es cierto que el nuevo Nissan Sentra dio un salto importante en todos los aspectos para convertirse ahora en un carro mucho más interesante. Y esta octava generación ahora presenta argumentos para dar la pelea en el segmento de los sedanes compactos familiares. Y aunque también es más costoso, pues arranca desde los 74.990.000 pesos en cuatro versiones diferentes. Todos los precios los encontrarán aquí en la descripción del video. Seguro seguirá siendo un referente en todos los mercados donde se presente. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, hacer alguna pregunta o comentario en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.